Buenos días a todas y todos. Siendo exactamente las 11:30 de este día 25 de agosto de 2015, daremos inicio a la 30 sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, por favor, secretaria, haga el pase de lista y la declaratoria de quórum correspondiente. Buenos días, comisionados. Para celebrar la 30ª sesión ordinaria de fecha 25 de agosto de 2015, se encuentran presentes la comisionada presidenta Josefina Román Vergara, la comisionada Eva Abaid Yapur, el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, el comisionado Javier Martínez Cruz y la comisionada Zulema Martínez Sánchez. Por lo tanto, comisionados, existe quórum legal para dar comienzo a la sesión. Muy bien, haremos un receso en este momento. Gracias. Muchas gracias a todas y todos por esperarnos. En este momento reanudaremos la sesión. Estamos apenas en el punto 2 del orden del día y en principio pido a mis compañeros que omitamos la lectura toda vez que ha sido previamente enviada con toda oportunidad por la secretaria técnica. Y antes de la aprobación también propongo algunos cambios para tomar en cuenta, por favor, secretaria. Los asuntos generales que están listados como 18.1, 18.2 y 18.3, la propuesta es que sean listados en el orden del día antes del bloque de proyectos no expuestos, por lo tanto correspondería al punto 18.1 del actual orden del día que se propone como punto número 5. El punto número 18.2 de esta propuesta quedaría como número 6 antes del bloque de proyectos no expuestos, y en la propuesta del 18.3 quedaría como punto 7 de este orden del día. Eso significa que los demás se recorren, por lo tanto el 5 sería número 8 y de ahí en adelante. Entiendo también que en asuntos generales sí hay acumulaciones. Sí. Entonces, como acumulaciones, tenemos el punto 18.1. Tiene el uso de la voz la comisionada Eva Abay. Gracias, comisionada presidenta. Solicitar se retire el orden del día en el bloque de negativas. Los recursos acumulados 1202 y 1205 para mejor estudio, por favor. Muy bien. Entonces, retiramos del bloque de negativas el proyecto de resolución de los recursos acumulados 1202 y 1205. Secretaria, por favor. Bien, si no hay ninguna otra propuesta, ahora sí, pido a mis compañeros la dispensa de lectura del orden del día y, si les parece bien, aprobarlo con estas modificaciones propuestas. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad las modificaciones expuestas al orden del día relativas a que los puntos de asuntos generales 18.1, 18.2 y 18.3 pasan a ser los puntos 5, 6 y 7 respectivamente, recorriéndose los demás, y que además se retira del orden del día el recurso de revisión acumulados 1202 y 1205 del bloque de negativas para un mejor estudio. Muy bien. Una vez aprobado el orden del día, ahora sí estamos en el punto 3 relativo a la aprobación del acta InfoEM diagonal ORD diagonal 29-2015 de fecha 18 de agosto de 2015. Si no hay ningún comentario, pido a mis compañeros la aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el acta InfoEM diagonal ORD diagonal 29 diagonal 2015 de fecha 18 de agosto de 2015. Muy bien. Es el turno de aprobar en sus términos del sistema de verificaciones a los sitios electrónicos de información pública de oficio de los sujetos obligados. Muy bien, si no hay ningún comentario, pido a mis compañeros lo aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad el sistema de verificaciones a los sitios electrónicos de información pública de oficio a los sujetos obligados. Muy bien. Es el turno del punto número 5 relativo a la ratificación del convenio modificatorio de fecha 3 de agosto de 2015 al convenio de colaboración celebrado entre este instituto y la Secretaría de Finanzas en fecha 21 de noviembre de 2014. Si no hay comentarios, también pido a mis compañeros lo aprobemos en sus términos.
Comisionada, le informo que queda ratificado el convenio modificatorio de fecha 3 de agosto de 2015 al convenio de colaboración celebrado entre este instituto y la Secretaría de Finanzas en fecha 21 de noviembre de 2014. Muy bien, en este caso el acuerdo debe de contener dese vista a la dirección jurídica a efecto de que se publique en la Gaceta del Gobierno correspondiente. Muy bien, también es el turno entonces del punto 6 relativo a la ratificación del convenio de colaboración celebrado entre este instituto y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, en fecha 20 de agosto de 2015. Si no hay comentarios, pido a mis compañeros lo ratifiquemos en sus términos. Comisionada, le informo que ha quedado ratificado el convenio de colaboración celebrado entre el Instituto y el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Toluca, celebrado en fecha 20 de agosto de 2015. Sí. Me pide la comisionada Abaid que en el acuerdo vaya fundamentado el artículo y la fracción relativa al reglamento que establece que los convenios se firman y una vez firmados se ratifican por el pleno, porque es el procedimiento que hemos estado siguiendo tal como se establece en el propio reglamento. También en este punto de acuerdo dese vista al director de informática a fin de que este convenio se suba a la página correspondiente, a nuestra página. El punto 6 es relativo a la aprobación de los lineamientos para la transferencia de expedientes de trámite concluido al archivo de concentración del Infoem. Si no hay comentario, pido a mis compañeros también lo aprobemos en sus términos. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad los lineamientos para la transferencia de expedientes de trámite concluido al archivo de concentración del Infoem. Muy bien, en este caso también quiero destacar que estos lineamientos han sido previamente aprobados en la Comisión de Archivos que coordina el comisionado José Guadalupe Luna. Muy bien, una vez agotados los puntos tratados, entramos entonces al bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Y es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1187 que ha remitido a este Pleno la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos y la comisionada ponente propone el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1187 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1187, sobreseyendo el mismo. Muy bien, es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1194 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Tlalnepantla de Baz y el comisionado ponente propone a este pleno el desechamiento. Si no hay algún comentario, por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1194 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto, con opinión particular. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1194, emitiendo opinión particular el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Y el sentido del recurso es, bueno, se desecha el mismo. Muy bien. Es el turno del proyecto de resolución a los recursos de revisión acumulados 1200 y 1201, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de México y el comisionado ponente nos propone confirmar la respuesta del sujeto obligado. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1200 y 1201. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados, confirmando la respuesta del sujeto obligado.
Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1203 que yo misma someto a consideración de este pleno. En este caso, el sujeto obligado es la Junta de Asistencia Privada del Estado de México y propongo confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1203 que remite la comisionada presidenta. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1203, confirmando la respuesta del sujeto obligado. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1207 remitido por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Nezahualcóyotl y la comisionada ponente nos propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1207 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1207, revocando la respuesta del municipio de Nezahualcóyotl. Bien, es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1208 remitido a este pleno por el comisionado Javier Martínez Cruz. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Atizapán de Zaragoza y el comisionado ponente propone modificar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1208 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1208 modificando la respuesta del municipio de Atizapán de Zaragoza. Muy bien, es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1209 que también remite a este pleno el comisionado Javier Martínez Cruz respecto del Instituto de Salud del Estado de México y en el que el comisionado ponente nos propone confirmar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pido emitan el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1209 que remite el comisionado Javier Martínez Cruz. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Luna. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1209 confirmando la respuesta del Instituto de Salud del Estado de México. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1217 remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Naucalpan de Juárez y la comisionada ponente nos propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución del recurso de revisión 1217 que remite la comisionada Abaid. Comisionado Luna. En los términos del proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1217 revocando la respuesta del sujeto obligado. Es el turno del proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1243 y 1244 remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. En este caso, el sujeto obligado es el municipio de Ozumba y el comisionado ponente nos propone revocar la respuesta. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto al proyecto de resolución de los recursos de revisión acumulados 1243 y 1244 que remite el comisionado Luna. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución de los recursos de revisión acumulados 1243 y 1244 revocando la respuesta del municipio de Ozumba. Gracias. Es el turno del proyecto de resolución del recurso de revisión 1258 remitido a este pleno también por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. El sujeto obligado es el municipio de Ecatepec de Morelos y el comisionado ponente nos propone el desechamiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1258 que remite el comisionado Luna. Comisionada Baid. A favor. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada Presidenta. A favor.
Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1258 en los términos presentados a este pleno. Gracias. Hacemos lo propio con el proyecto de resolución del recurso de revisión 1291, que yo misma someto a consideración de este pleno. En este caso, el sujeto obligado es la Universidad Autónoma del Estado de México y propongo a mis compañeros el sobreseimiento. Por favor, secretaria. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto del proyecto de resolución del recurso de revisión 1291 que presenta la comisionada presidenta. Comisionada Abaid. A favor. Comisionado Luna. Con el proyecto. Comisionado Martínez Cruz. A favor. Comisionada Martínez Sánchez. A favor. Comisionada, se aprueba por unanimidad la resolución del recurso de revisión 1291 en los términos presentados a este pleno. Muy bien, gracias. Hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamientos por recursos extemporáneos o anticipados. Así, voy a dar lectura al bloque completo de los proyectos de resolución a los siguientes recursos de revisión. El número 1, InfoEM, IP, RRE 2015, que son recursos presentados físicamente por escrito, remitido a mi ponencia respecto del municipio de Tlalnepantla de Baz, y propongo a mis compañeros el desechamiento por extemporaneidad. El recurso 1193, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Tultitlán, que al ser negativa, el comisionado ponente nos propone ordenar entrega de información. En el recurso 1199, remitido por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Ixtapaluca, que también al tratarse de negativa, se propone ordenar entrega de información. En el recurso 1219, remitido también por el comisionado Javier Martínez Cruz, respecto del municipio de Tultitlán, que al ser negativa, propone el comisionado ponente desechar por improcedente. En el recurso 1231, que yo misma someto a consideración de este pleno, respecto del sujeto obligado, municipio de Xalatlaco, que al ser negativa, también propongo ordenar entrega de información. En el recurso 1268, remitido a este pleno por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto del municipio de Atizapán, el comisionado ponente propone desechar por extemporáneo. Y por último, el recurso 1282, remitido a este pleno por la comisionada Eva Abaid Yapur, respecto del municipio de Nicolás Romero, la comisionada ponente desechar por extemporaneidad. Si no hay algún comentario de manera especial, tiene el uso de la voz el comisionado Luna. Muchas gracias, comisionada presidenta. Buenas tardes a todas y a todos. No será necesario separar para la votación ninguno de los recursos. Solamente anuncio que en el 1193 también formularé una opinión particular, sobre todo para acompañar el proyecto que de manera adecuada y en muy buenos términos el señor comisionado ponente nos formula, que comparto desde luego en su plenitud, solamente para insistir en la diferencia entre el derecho de petición y el de acceso a la información. Y por lo que corresponde a otro de los temas que se desahogan, el 1219 del municipio de Tultitlán, me parece que el proyecto tal y como se presenta resuelve adecuadamente en términos formales la situación que se plantea. Desde luego que hay una referencia explícita a las disposiciones jurídicas que disciplinan el caso, lo comparto completamente, por eso lo votaré a favor. Sin embargo, hay una reflexión que deseo señalar, que espero que sea un elemento que ahora que se realice la renovación de los gobiernos municipales en nuestro estado, nos permita generar un proceso de reflexión para decantar un criterio que sea congruente con la necesidad de darle plena valor a todos los elementos y documentos que obran en los archivos. Yo he insistido mucho que el derecho debe ir de la mano con el sentido común, y es muy posible, incluso deseable para una sociedad democrática, que un ciudadano que acude a una contienda política formula una serie de planteamientos en ella, que son dichos planteamientos los que generan una convicción en la ciudadanía para emitir su voto en favor de esa propuesta.
o que en el desarrollo de los trabajos de campaña aprecia y recoge una serie de demandas sociales, es de reconocerse cuando todos esos conjuntos de elementos que han estado en la palestra de la contienda se recuperan y con honestidad y franqueza forman parte del análisis posterior ya en el desempeño del encargo. Porque finalmente cuando la ciudadanía manifiesta un apoyo, lo hace en términos de que la oferta propuesta es la que le ha generado mayor simpatía y que esos postulados son los que quiere ver que conduzcan la acción gubernamental. Por lo tanto, creo que documentos como los que se solicitaron en este caso relacionados con los compromisos de campaña debieran de ser insumo esencial para la generación de acciones gubernamentales, entre las cuales se encuentra desde luego el Plan de Desarrollo Municipal. Ello, insisto, no le resta mérito a la acción pública, no veo que comprometa la imparcialidad con la que debe de ejercerse el gobierno, sino al contrario, me parece que abona a dar certeza a que acciones que ya ocurren en el terreno de los hechos se reconozcan formalmente y al reconocerlas formalmente puedan estar sujetas a todo el proceso de revisión, de rendición de cuentas y de transparencia. Por ello creo que sería dable que los actores políticos, una vez que concluyan la contienda y se instalen en la representación gubernamental, tomen esos elementos como insumos y obren en el archivo público. Y obrando en el archivo público puedan ser documentos a los que accedan el resto de la ciudadanía, los interesados, mediante la solicitud de acceso a la información, y a partir de ahí generar un proceso democrático de revisión, de diálogo, de rendición de cuentas que fortalece a la sociedad democrática. Entiendo que esta situación puede derivarse con mayor fuerza de las disposiciones actuales de la Ley General y que quizá para las próximas administraciones municipales sea un tema en el que tengamos mayor certeza sobre la posibilidad de que dichos documentos formen parte del archivo. Entonces, acompañando desde luego el proyecto, que insisto, lo ha resuelto el comisionado ponente de una manera que debo de reconocer públicamente, me permito formular esta reflexión con la idea de que podamos en los próximos meses mantener un diálogo abierto, una reflexión constante que nos permita, una vez que se instalen las nuevas administraciones, tratar de analizar esta situación, desde luego a partir de los recursos que se presenten y resolver lo que sea de mayor beneficio para la sociedad. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Tiene el uso de la voz el comisionado ponente. Agradezco mucho los comentarios que hizo el comisionado Guadalupe. De hecho, creo que exactamente lo hemos comentado y lo hemos planteado en este pleno, que vimos momentos de coyuntura, de cambio, de temas que básicamente en materia de reforma, de rendición de cuentas, son nuevos. Estamos haciendo adecuaciones a nuestro marco jurídico. En el Estado de México estamos viendo las consecuencias de una ley general que viene derivada precisamente de esa reforma al artículo 6 constitucional del año pasado. Y es cierto, es un tema, creo que abrió un debate. Yo en primera instancia planteaba la necesidad de que, bueno, si hay un documento, se entregue. Desgraciadamente, como lo decimos, el sujeto obligado es un ayuntamiento. La finalidad y el espíritu de la rendición de cuentas gira en torno a qué se hace con los recursos públicos. La petición de información surge, yo creo que en un momento dado, de que a la persona que se le solicita no funge como funcionario público, está en otro proceso, que es un proceso electoral, y comparto y estoy de acuerdo que nutre en gran medida, ya sea a través del Sistema Nacional de Planeación que establece en el artículo constitucional y federal y en el Estado de México, que debe ser parte importante de lo que sea un plan de desarrollo municipal, pero también creo que en el caso de los municipios como gobierno hay una ley orgánica que establece los criterios para la conformación del plan de desarrollo municipal y como le decíamos, vivimos momentos de coyuntura. Creo que cambia, será diferente si se pide información de un proceso electoral que acaba de pasar el 7 de agosto, donde ya estaba vigente una ley general, o bien
dentro de 3 años, en las siguientes administraciones, que tendrán que vivir el proceso de elección consecutiva y donde la posibilidad de un presidente en funciones se pueda convertir también en calidad de candidato. Y bueno, hay prerrogativas, hay recursos públicos y se tendrá que pedir y dar información de todo acto o toda información que se documente de precisamente de esa acción pública que esté haciendo como candidato o como servidor público. Desgraciadamente creo yo que aquí la petición es sobre un proceso electoral que fue en el 2012. No alcanzo a encontrar, y digo, en ese sentido fue fundamentada el recurso, no alcanzo a encontrar fuente obligacional. Creo que exactamente puede existir, pero ante la posibilidad de que pueda o no, sí, yo no quisiera marcar un precedente. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por sus valiosos comentarios. Si no tienen inconveniente, le pido a la Secretaría Técnica que tome la votación en bloque de estos proyectos de resolución a recursos que constituyen negativas de información y desechamientos. Por favor, secretario. Comisionados, les pregunto el sentido de su voto respecto de los proyectos de resolución ya mencionados por la comisionada presidenta, pertenecientes al bloque de negativas de información y desechamientos por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionada Abaid. A favor de todos los proyectos. Comisionado Luna. En los términos de todos los proyectos, solamente agregando opinión particular al 1193. Comisionado Martínez Cruz. A favor de todos los proyectos. Comisionada Martínez Sánchez. A favor de todos los proyectos. Comisionada Presidenta. A favor. Comisionada, le informo que se aprueban por unanimidad las resoluciones de los proyectos de resolución perteneciente al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado, emitiendo opinión particular el comisionado Luna en el recurso de revisión 1193. Muy bien. Estamos entonces en el punto del orden del día relativo a la presentación por parte de la Secretaría Técnica del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por lo tanto, secretaria, téngase por presentados. Así, en asuntos generales, entiendo que tenemos listadas acumulaciones. Por favor, secretaria. Son 3 bloques de acumulaciones. El primero se refiere al 1300, recurso de revisión 1315 y 1316. El sujeto obligado es el Instituto de Salud del Estado de México y municipios, y en este caso acumularía la comisionada Zulema Martínez Sánchez. El segundo bloque de acumulaciones sería de los recursos de revisión 1324 y 1325. El sujeto obligado son los servicios educativos integrados al Estado de México y acumularía el comisionado Javier Martínez Cruz. Por último, los recursos de revisión 1332 y 1333, que acumularía la comisionada Eva Baidyapur, y el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas. Sería todo. Muy bien. Entonces, si les parece bien, lo aprobamos en sus términos. Comisionada, se aprueba por unanimidad las acumulaciones propuestas a este pleno mencionadas. Hemos agotado completamente todos los asuntos relacionados en el orden del día, por lo tanto, siendo las 12 horas con 58 minutos de este día 25 de agosto de 2015, hemos concluido la 30ª sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias a todas y todos. Gracias.